Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este audio número 2 de nuestro audio curso Agendas desde Cero. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que habla acerca de los tipos de impresoras que existen para dedicarnos a esto de la realización de agendas. Y pues básicamente podemos hablar acerca de dos tipos principales de impresora que son las de inyección de tinta y las impresoras láser. En este audio quiero compartirte pues experiencias personales que he tenido a lo largo de muchos años con impresoras y siento que si este audio llega a tiempo a tus oídos pues vas a ahorrarte mucho dinero y mucho, mucha pérdida de tiempo porque vas a realizar la compra correcta. Eh, no quiero hablar en este audio sobre métodos de impresión y los efectos que tiene en distintos tipos de papel la impresora, sino centrarme únicamente en lo que vienen siendo las impresoras y posteriormente pues abordaremos otros temas. Así que encontramos en el mercado básicamente dos tipos de sistemas de impresión, uno que es el método láser y el otro que es el método de inyección de tinta. No es que uno sea mejor que otro ni que convenga más el uno que el otro, sino que tienen sus ventajas eh, ambos, y yo creo que vale la pena eh, comentar cuáles son esas ventajas. Lo primero que, que quiero compartirte es que cuando las personas deciden empezar a realizar agendas, casi siempre lo que hacen es ir corriendo a un centro de autoservicio, a una tienda departamental o solicitar en línea, una impresora que consideran que puede llegar a ser tan buena y que no sea tan cara. Y generalmente pues se van por marcas como Epson, Canon, HP, que son como las más comunes. Uh, hay también impresoras Brother y las Xerox que son como un poquito más caras, pero que también están pues dentro de, de las compras que se realizan primero como una inversión para, para empezar en este mundo de las agendas. Y es aquí en donde yo quiero comentarte que es muy diferente cuando tú compras en una tienda de este tipo una impresora a cuando la solicitas de un catálogo de la misma empresa que fabrica esas impresoras. Eh, la diferencia radica en la cantidad de impresiones de tiempo vida que tiene cada una de estas impresoras. Por ejemplo, si tú compraste en, en una tienda de autoservicio una impresora y ya tienes tiempo con ella y te pusiste a hacer agendas, de seguro ya te pasó que te diste cuenta que la impresora tenía una vida útil. Bueno, esta vida útil está manejada por un sistema de conteo que tiene cada una de las impresoras. Cuando ese contador llega a su límite, que generalmente suele ser un promedio entre 7.000 y 8.000 impresiones, eh, te pide eh, que le hagas un mantenimiento porque llegó al fin de su vida útil. Esto lo que quiere decir es que eh, es necesario hacerle un reseteo a ese contador para que vuelva a contar nuevamente las impresiones. Desde 0 hasta aproximadamente 7000, 8000. Tú puedes tener exactamente la cantidad de impresiones que va a realizar eh, la impresora que adquieras, porque en la caja viene exactamente la cantidad de impresiones de vida útil, que es un dato al cual en muchas ocasiones no solemos ponerle mucha atención. Pero déjate comento porque es muy importante. Si tú vas a imprimir una agenda, y vamos a suponer que la vas a hacer de 100 páginas, pero esas 100 páginas tienen impresión por los dos lados, entonces estamos hablando de un total de 200 páginas en las puras hojas de interior. Si tu impresora tiene una vida útil entre 7.000 y 8.000 impresiones, estamos hablando de que tú llegarías al fin de esa vida útil de la impresora cuando imprimas un promedio de 35 agendas. Y esto vale la pena considerarlo porque si, si hacemos un cálculo rápido entre el costo de la impresora y lo dividimos entre 35, tú te vas a dar cuenta de que llegaste al fin de la vida útil de esa impresora casi regalando tu trabajo. Y dices, bueno, ¿esto tiene solución? Eh, sí. Puedes seguir con esta, con esta impresora y haciéndole un mantenimiento, haciendo ese reseteo y eh, cambiándole las almohadillas, que es lo que te va a pedir. Y las almohadillas son como una especie de esponjas que tiene en el interior la impresora, en donde se va acumulando toda la tinta sobrante. Cada vez que los cabezales pasan por la hoja, van dejando cierta cantidad de tinta que debe de ser muy precisa y todo el sobrante de tinta que el inyector soltó lo va absorbiendo esta almohadilla, de tal forma en que a ti te sale completamente limpia tu página, eh, sin manchas, porque eh, el proceso de recoger esa tinta extra de las almohadillas está funcionando bien. Entonces eh, te pide que las cambies. Algunas personas simplemente hacen el reseteo y no cambian las almohadillas porque no suelen estar llenas hasta el tope. Entonces continúan con esas almohadillas. Sin embargo, es importante mencionar que la almohadilla va recogiendo la tinta de abajo hacia arriba. Entonces, en donde está más cargada de tinta es la parte de abajo de la almohadilla. Y si viene programada de esta manera, pues es para que posteriormente tú no empieces a tener algunas fallas eh, derivadas de no hacer el cambio de almohadillas, como es el manchado de las hojas, eh, el exceso de tinta eh, eh, que se va dejando en el mecanismo de impresión por dentro de la impresora, o algunas fallas con las esquinas de tu agenda. Bueno, eh, abordando este tema, eh, generalmente cuando uno hace el cambio de almohadillas, no tanto el reseteo, sino el cambio de almohadillas, se mueven algunas piezas internas y en muchas, en la mayoría de las ocasiones, suele dañarse el cabezal negro. Esto es algo que, pues así, en una explicación sencilla, como que no tiene mucho sentido pero después de que ya has tenido tres, cuatro, cinco impresoras y que ves que a todas les pasa lo mismo cuando se hace el cambio de almohadillas, te das cuenta pues de que está vinculado el cambio de almohadillas con el cabezal negro que es el más próximo a, a donde nosotros realizamos ese movimiento, ese mecanismo de, de hacer este cambio. Entonces, este, esto quiere decir pues que esa impresora está destinada a trabajar al 100% a la cantidad de impresiones que vienen colocadas ahí en la caja y que por eso le llaman vida útil. Eh, yo he probado, he mandado a centros de servicio autorizados de la misma marca en que he comprado las impresoras, y la verdad es que después del cambio de almohadillas no quedan al 100%. Hay algunas personas que han corrido con suerte, de hecho, yo con dos modelos corrí con suerte. Y no se dañó ese cabezal negro y siguieron imprimiendo todavía por más tiempo después de hacer ese reseteo. Pero el común denominador es que exista un daño y aquí muchas personas se van a sentir identificadas cuando se dieron cuenta de que algo sucedió porque ya imprime mal el cabezal. Bueno, eh, ¿de qué manera podemos nosotros evitar que esto suceda? Precisamente es comprando una impresora que venga en el catálogo, porque esas impresoras que vienen en línea, eh, tú puedes entrar a la página, por ejemplo, si tu computadora es Epson, puedes entrar a la www.epson.com y ahí va a venir un catálogo y van a venir distintos tipos de impresoras que, que no son caseras, sino que son, por ejemplo, eh, para oficina. Y que estas impresoras tienen un contador que va mucho más allá de una impresora que vamos a comprar en una tienda de autoservicio. Por ejemplo, este, una impresora Workforce puede tener un rango de impresión de 30.000 hasta 120.000 impresiones por mes. Obviamente, aquí van a variar los costos de la impresora. Y no, no va a costar lo mismo, estamos hablando de que ya no es este, los 3 mil o 5 mil pesos que, que tuviste en el centro comercial, sino que a lo mejor estas impresoras oscilan entre los 30 mil pesos, um, incluso hasta el millón de pesos, si es una impresora para, profesional para una imprenta. Que se conocen como impresoras empresariales, pero existen en el catálogo. Entonces yo lo que te recomiendo es que compres algo adecuado para tu bolsillo. Eh, por ejemplo, yo acabo de comprar una Epson Workforce que me permite la vida útil tener 70.000 impresiones. Es de inyección de tinta. No es de tanque rellenable, es de cartucho, pero es de cartucho de alto rendimiento. Y estos cartuchos eh, pues os tienen una vida útil aproximadamente entre los 10.000 a 15.000 impresiones. Esto va variando. Eh, hay muchas personas que dicen, a ver, o sea, recomiéndenme una impresora en específico. Yo te puedo recomendar eh, las workforce para esto porque ya las empresariales son muy caras, este son, incluso tienen muchas bandejas que son innecesarias. Entonces eh, yo adquirí este, la Wordforce Pro eh, 6590, que te digo que su vida útil es de 70.000 impresiones con solamente una bandeja. Lo que no me gustó de esta impresora es que es multifuncional. Pero este considero que tiene una precisión muy buena, o sea, de hecho trae un sello que se llama precisión Core y la velocidad que tiene para imprimir por minuto es muy buena. O sea, puedes imprimir por minuto aproximadamente unas de 20 a 35 piezas, 35 hojas. Este, dependiendo de qué tan cargado está el diseño, es lo que esto puede variar. Entonces, este, vete por la opción de encontrar una impresora que venga en el catálogo porque te va a proporcionar un mejor rendimiento. Es más económica que el láser. Sin embargo, el láser suele ser más rápido en las impresoras que son caseras o convencionales. Pero es diferente al de inyección de tinta. La tinta no está inyectada en el papel, sino que se encuentra sobre la superficie del papel y se adhiere con calor. Eh, si tú quieres trabajar algunos detalles con foil, vas a necesitar que tu impresora sea láser, porque el foil no funciona con inyección de tinta. Eh, cuando tú compras una impresora que es de gran formato en láser, pues va a tener una vida útil. Muy amplia. Eh, también vienen en catálogo, y aquí en láser la marca que yo más te recomiendo sería la marca Xerox. Xerox es una marca que no sé si se vende en todos los países. Yo me imagino que sí debe de estar presente en todos los países, pero es una marca que tiene máquinas que que dan una capacidad muy alta en rendimiento. De hecho, hay imprentas que compran máquinas Xerox para poder realizar libros enteros. Entonces, este, es la, la mejor marca. Pero hay algunas otras opciones buenas en el mercado. Sin embargo, vete al catálogo. En los interiores es buenísima y en las portadas cuando vas a utilizar foil. Sin embargo... A veces es necesario tener dos impresoras y si vas a tener dos, es bueno que una la uses para las puras portadas y la otra la uses para los puros interiores. Generalmente porque en donde tú imprimes las portadas suele ser una máquina de un formato más grande. Hay algunas chicas que se limitan a hacer agendas pequeñas porque sus impresoras lo máximo que imprimen son tamaño oficio. Entonces lo que hacen es que trabajan puras agendas en tamaño media carta, medio oficio para que les alcance para poder imprimir las portadas y encuadernar en estos formatos. Sin embargo, en este campo lo que más se pide son libretas, planificadores este que suelen ser en tamaño carta y para que tú puedas brindar este servicio necesitas tener una impresora que imprime en un formato más grande. Hay mucha desinformación al respecto porque piensan que, que solamente las impresoras láser que imprimen en tabloide son las que existen en el mercado y esto no es así. Existen impresoras xerox de inyección en tinta que imprimen eh, el formato de lo que viene siendo el, el papel que normalmente nosotros lo conocemos como de 12 x 12 pulgadas o tamaño tabloide son los Epson L1300 y el Epson L1800. Tienen diferencias entre sí. Por ejemplo, el Epson L1800 tiene seis colores de tinta diferentes. Es decir, tanto el cian como el magenta lo manejan en fuerte y en claro. Es como un magenta fuerte y un magenta claro. Entonces son seis tonos diferentes en tinta. Y la, el modelo L1300 eh, maneja dos eh, compartimentos para el cartucho negro y las tintas de los, de los tonos básicos para hacer la mezcla de colores. Entonces trae cinco compartimentos, de los cuales dos son negros. Bueno. Eh, ¿Por qué hay tanta desinformación al respecto sobre estas impresoras? Porque generalmente las utilizan para sublimación. Entonces tú las puedes encontrar en el mercado así como si fueran para sublimación, pero en vez de ponerle tinta para sublimar, pues le vas a poner tinta tradicional. Y de esta forma tú puedes estar imprimiendo tus portadas para libretas en tamaño carta o en tamaño A4. O este, incluso te puede permitir hacer formatos oficio con tus portadas en oficio sin ningún inconveniente. Eh, yo recomiendo si vas a adquirir una de estas impresoras, porque obviamente no son impresoras baratas y también tienen una vida útil, porque tienen un contador, igual te van a pedir en algún momento un cambio de almohadillas. Entonces, utiliza, utilízala solamente para hacer las portadas. Y todo lo que son los interiores, realízalos en otra impresora que sea más económica. Todas las impresoras tienen un modo de impresión especializado que tú necesitas conocer, y no es otra cosa más que explorar el menú de impresión. Cuando tú lo empiezas a explorar te vas a dar cuenta de que trae opciones para imprimir en distintos tipos de papeles y en distintos tipos de calidades. Y esto es lo que te va a permitir sacar el máximo provecho de tu impresora y vas a poder jugar con distintos tipos de papeles. De otra alternativa que también puedes sacar provecho es que generalmente la impresora que tú compres tiene líneas de papeles de la misma marca de esa impresora. Por ejemplo, Epson tiene su línea de papeles especializados para trabajar con las tintas Epson y por la cantidad de calcio que contienen los papeles combinados con los pH que contienen sus tintas, vas a lograr unos colores sumamente impactantes e impresionantes. El papel de marca Epson no es muy económico, pero si tú vas a realizar un trabajo que no sea para vender, sino que sea para ti, para tu casa, y quieres que tenga una calidad en colores que sean muy vívidos, muy intensos y que no se vayan a decolorar con el paso del tiempo, definitivamente vale la pena comprar papel Epson. Igual, el papel que tú vas a encontrar en la tienda de autoservicio, pues va a ser un papel básico. Eh, y el que vas a encontrar en catálogo va a ser mucho más amplio. En catálogo vas a encontrar opciones de Epson incluso en tamaño doble carta. Entonces vale la pena que explores la página www.epson. de Epson. También te puedo este, recomendar que visites de si tu impresora es de otra marca. Por ejemplo, vamos a suponer que es una Canon. Canon también, al igual que Epson, provienen del campo de la fotografía. Entonces tienen varios papeles fotográficos dentro de sus eh, dentro de sus catálogos que te pueden ayudar si es que a ti te gusta trabajar con papel fotográfico. Hay papeles que son de la misma marca de las impresoras que pueden ser autoadheribles, satinados, fotográficos, fotográficos glossy y fotográficos mate. Y estos te pueden dar pues opciones muy interesantes. Ahora, si tú estás trabajando para vender, no te recomiendo que utilices este tipo de papeles. Busca papeles más económicos porque si no los costos se te van a ir a las nubes y realmente vas a estar prácticamente eh, regalando tu trabajo. Bueno, pues espero haberte dado buenos consejos acerca de cómo comprar la impresora adecuada y encontrar el modelo adecuado. Y el principal tip siempre va a ser ese, fíjate en la cantidad de impresiones en la vida útil y te vas a dar cuenta de que, de que no necesariamente comprar la impresora más económica es lo más conveniente. Y el otro tip es en el costo de los consumibles. Hay impresoras que son muy baratas pero los consumibles son carísimos y luego terminas comprando genéricos porque no puedes pagar esos consumibles y este el genérico lo que puede ocasionar, por ejemplo, en el caso de las láser, es que este necesitas verificar muy bien que esté funcionando todo el mecanismo de manera correcta del cartucho antes de meterlo a tu impresora para que no se vaya a amarrar la impresora, que no se vaya a atascar porque puedes dañar el mecanismo interno de la impresora por comprar un cartucho genérico. Entonces todos estos detalles los vamos a ir abordando poco a poco sobre la marcha. Aquí quédate con esto, siempre verifica la vida útil de tu impresora y si vas a comprar una impresora de gran formato. Para imprimir tus portadas, nunca lo utilices para imprimir los interiores. Déjala para portadas y de esa manera, en vez de que te dure su vida útil un año o dos, a lo mejor la vas a extender hasta cuatro o cinco años, dependiendo de la demanda de trabajo que tú tengas. Bueno, pues espero que estos consejos te hayan sido de suma utilidad. Recuerda que hay una playlist en donde puedes ir viendo en orden estos audios eh, y puedes estar realizando cualquier otra actividad mientras los escuchas. No todos los contenidos de esta playlist pueden ser eh, audios porque definitivamente hay cosas que sí necesitas verlas para poder aprender a realizar agendas, pero eh, también hay información que se puede compartir a manera de plática como en esta ocasión. Y que puede ser muy útil para ti mientras realizas cualquier otra actividad el estarle escuchando. Bueno, pues espero leerte en comentarios. Espero que lo que te compartí sea útil para ti. Y nos escuchamos en un próximo audio.